Algo que olvidé mencionarles es cómo utilizar tresillos, quintillos, sextillos y todo por el estilo. Para hacerlo basta con irse a Speedy Entry Tool, ir al compás, presionar Control y el número relativo a la figuración. Si es que es un tresillo, presionamos Control 3. Y como pueden ver, aparece aquí un 3 que nos indica que estamos utilizando tresillos. Perfecto. Se generaron esos tresillos, se cierra y ya no puedo seguir utilizando tresillo, desapareció el 3. Por ende, las siguientes notas es la figuración normal de la nota. Súper. Esto lo voy a utilizar para algo eventualmente. Lo mismo, quintillo con corcheas. Súper. Me va a hacer las notas, perfecto. Ni siquiera escucho el violín, así que le vamos a colocar una dinámica fortísima. Lo sigo escuchando poco, así que nos vamos a ir a Studio View y a verificar qué está pasando aquí. Ah, y es que lo tengo muy a la derecha. Y yo no estoy utilizando mi audífono derecho. Ok, lo vamos a mover un poco más del medio. Voy a utilizar los dos audífonos. Volvemos a Scroll View y acá tenemos las articulaciones estándar, como staccato, acentos, portato. Podemos seleccionar, por ejemplo, todo un compás y colocarle un portato. Perfecto. Ahora que hice estos cambios, quiero reproducir todo desde este compás, pero sin utilizar espacio más clic porque me come las dinámicas. Entonces nos vamos a Playback Settings. Desde esta pestaña podemos agregar swing a la interpretación y podemos seleccionar desde dónde queremos que se inicie la reproducción. Les recomiendo utilizar Leftmost Measure, no sé si eso se pronuncia así, y lo que hace es que se reproduce cada vez que presiono play, esto se va a reproducir desde el compás que está más a la izquierda. Entonces partimos desde aquí, donde está todo pasando. Perfecto. Ok, ahora en esta obviamente no planeada clase vamos a empezar a modificar cosas que ya tenemos definidas. Por ejemplo, el metro. En Time Signature Tool seleccionamos y nos vamos al compás en el que queremos cambiar el metro. Tenemos dos opciones, hacer doble clic en el compás y variar los atributos uno por uno, tanto la cantidad de notas del compás como la división del mismo. O podemos presionar clic derecho sobre el compás y seleccionar metros que vienen prediseñados. Por ejemplo, ya que estamos trabajando con 6 octavos, pasemos a un 5 octavos de 3 más 2. Entonces, desde este compás en adelante, solo vamos a poder colocar 5 corcheas por compás o cambiamos el metro. Como pueden ver, no llené el compás anterior y el programa me lo llenó enseguida con la cantidad de silencios correspondientes para que se llene el compás. Ahora vamos a cambiar la tonalidad. Hacemos clic en Key Signature Tool, damos doble clic sobre el compás para seleccionar la tonalidad o clic derecho y escoger alguna sugerida. Vamos a hacerlo con doble clic. Nos sale la opción de escoger una armadura mayor, menor o sin armadura que vendría siendo do mayor o la menor. Para que lo vean, simplemente voy a colocar menor y nos vamos a pasar a sol menor. Ok, una modulación por instalación que te la encargo. Y además vamos a cambiar una llave con Clef Tool. Por ejemplo, este piano que tiene una voz en llave de sol y la otra en llave de fa, vamos a cambiar desde este compás la que está en llave de sol por llave de fa. Perfecto. Ahora aquí nos aparece que realizamos el cambio. Y escribamos. No les enseñé a escribir los silencios porque soy muy desordenado y estaba muy emocionado con colocar sonidos. Así que lo vamos a hacer aquí. Presionamos sobre un compás y escribimos una serie de notas, pero nos movemos con las flechas hacia alguna de estas notas y la borramos con la tecla para borrar. Y tenemos un silencio de negra. Quiero un silencio de blanca. Escribo una blanca, la borro. Y relleno el compás. Perfecto, es
súper, súper sencillo. Solo tienen que saberse los números. Colocamos otra dinámica solo por diversión. Ya. La coloqué mal, la movemos. Perfecto. Otro dato de Felipe del futuro es los ligados. Para escribir ligados se presiona la letra T. Entonces ligo de esta manera. Oh, quiero ligar esta nota. Presiono letra T en esa nota y continúa la nota. Perfecto. Quiero que la escuchen, así que esto le vamos a cambiar la dinámica a mezzo piano y esta va a ser fuerte. Genial. ¿Qué me falta? Repeticiones. Para generar repeticiones utilizamos esta herramienta de repetición. Hacemos doble clic sobre un compás y seleccionamos qué elemento queremos agregar, o podemos seleccionar una cantidad de compases, darle clic derecho, generar una repetición simple o de otro tipo y editarla. Hacemos doble clic y quiero que esto se repita 3 veces. ¿Ok? Ok, super. Ahora esto se va a repetir 3 veces. Perfecto, súper bien. ¿Y qué nos falta? Pensemos que estamos escribiendo para voz. Queremos colocarle letra. Presionamos Lyrics Tool y doble clic donde estamos escribiendo y escribimos. O, espacio, la y cambia de nota. Quiero que ese la sea un melisma que dure hasta el siguiente compás. Entonces me voy corriendo con la flecha. Perfecto. Y en este segundo compás escribo co, guión si quiero para unir las palabras, como se genera el guión. Y esto quiero que dure todo eso. Es guión tas. Una letra asquerosa realmente, pero así es como se hace. Muy fuerte, le bajamos el volumen a esto. Eso fuerte. Y lo movemos. Bueno, cabe señalar que cualquier edición que hagamos acá no va a quedar exactamente igual visualmente a cuando utilices Page View. Todo va a estar un poco corrido y es bastante molesto. A mí se me hace más cómodo para el trabajo inicial, pero después es una lata editarlo. Y aquí está todo un poco desordenado. Probablemente haga otro tutorial enseñando los detalles para embellecer esto. Y creo que eso es todo. Oh, alteraciones. No he colocado ninguna alteración. Coloquemos alteraciones. Nos vamos a la escritura. Escritura rápida. Y para colocar sostenidos presionamos la letra S sobre una nota. Para colocar bemoles, colocamos la letra F. Para doble sostenido, colocamos la nota y una X. Para doble bemol, colocamos la nota y menos. Olvidé muchas cosas. El B cuadro se utiliza con la letra N. Estás en una nota alterada, presionas N y la nota se naturaliza, se vuelve natural. Un do sostenido se transforma en do natural. B cuadro con N. Perfecto. Maravilloso, hermoso. Ok. Pensemos que querías agregar otro instrumento. Te vas a la opción Window, Score Manager. Esto varía en los finales. Yo estoy utilizando finales 2014. Y se presenta así. En finales 2012, por ejemplo, puede aparecer de otra forma. De hecho, en 2012 aparece de otra forma. Y acá podemos cambiar el orden de los instrumentos. Por ejemplo, la flauta la vamos a colocar debajo del piano. Y queremos agregar, no sé, un instrumento orquestal de cuerda pulsada, un arpa. Y me genera el arpa.
Acá se me desordenó todo enseguida porque la partitura no estaba pensada para arpa, pero básicamente es eso. Si es que quiero escribir un acorde, por ejemplo, en el piano, puedo presionar Enter debajo de la nota que ya está escrita. Perfecto. Y queda escrito el acorde. Ahora, si es que quiero escribir una nueva voz, esto funciona con capas. Voy a intentar explicarlo muy rápido. Todo esto lo hemos estado escribiendo en esto, la capa 1. Pero al pasarme a la capa 2, comienzo a editar en otro plano de la partitura. Por ejemplo, aquí. Y me quedó horrible, así que lo vamos a dar vuelta presionando L al principio de la figuración, porque si lo hago, por ejemplo, aquí, en la primera nota, la doy vuelta con L, pero en la segunda no pasa nada. Así que siempre la primera nota de la figuración es la que manda. Volvemos a la capa 1 para dar vuelta las figuraciones de abajo con L. Perfecto. Y me quedan escritas. Súper. Bueno, hay cuatro capas en total, puedes escribir muchas voces. Siento que no expliqué bien el asunto de las capas. Básicamente es que la función es que en un pentagrama puedas tener más de una voz independiente. Cuando estás trabajando solamente en una capa, en la capa 1 que tiene las notas negras, tú escribes una línea melódica, por ejemplo, y cualquier nota que quieras agregarle a esa línea va a estar sujeta a las figuraciones que ya tiene, transformándolas en acordes, que fue lo que hicimos en el piano. La ventaja de agregar una nueva capa es que puedes tener dos voces con figuraciones completamente distintas sonando en una misma partitura. Eso es. Y creo que ahora eso sí es todo. Vamos a escuchar la obra de arte que acabamos de crear con Scroll View, porque me encanta Scroll View. Hermoso. Y eso es todo. Si quieren guardar, file, save as, save, no sé, como quieran. Si quieren exportar, pueden exportar la pista de audio de lo que está sonando, tal cual lo mezclaron en Studio View. Pueden exportarlo en un formato más antiguo, de final de 2012, una pista MIDI. Music XML, que es un formato que les va a servir para mover su partitura a distintos programas de edición como Sibelius o MuseScore, ese tipo de programas. Y eso es todo, muchas gracias por ver este tutorial, compártanlo, espero que les haya servido. Que todas las dudas déjenlas abajo, voy a intentar responder todo lo que pueda. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Finale y obviamente no las puedo hacer todas en un video tan compacto. Espero que me quede compacto. Y eso, suscríbanse a mi canal, vean otros videos, se los dejo como sugerencia. Haré una segunda parte explicando cómo solucionar todos los problemas de diseño que están aquí. Por el momento ya saben cómo llevar música a la partitura. Y eso, espero que estén súper bien. Muchas gracias por todo. Adiós.